Hola amigas, hoy vamos a aprender a hacer esta flor en crochet. Estoy utilizando hilo. El número de ganchillo para este trabajo es el número 1. Entonces este es el trabajo que vamos a realizar hoy. Para comenzar entonces vamos a hacer una cadeneta de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro en círculos y en esta cadeneta voy a levantar 4 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer 2 cadenetas más y voy a comenzar a trabajar en el círculo doble puntos altos. 2 cadenetas, doble punto alto. Hasta completar 12 doble puntos altos. Yo voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Vamos a contar entonces nuestros puntos dobles. La cadeneta de subida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hago 2 cadenetas, ubico la cadeneta número 4 y me uno. 1, 2, 3 en esta. Aquí ya completé la primera vuelta. Vamos a subir con una cadeneta y voy a hacer 2 puntos altos en este espacio. 1, 2. Voy a hacer 3 cadenetas y voy a hacer 2 puntos en el siguiente espacio. 3 cadenetas, 2 puntos bajos. 3 cadenetas, 2 puntos bajos. Hasta terminar la vuelta. Continuamos. Vamos nuevamente a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí voy a terminar con la número 12. Hago una cadeneta y voy a hacer un medio punto alto. Me estoy ubicando en el centro del arco. Para continuar voy a hacer una cadeneta de 3. Voy a hacer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer un punto alto en el arco siguiente. Nuevamente 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5, un punto alto en el siguiente arco. 1, 2, 3, 4, 5 en el siguiente arco. Vamos a terminar esta vuelta. Continuamos. Ya estoy en la última parte. Vamos a hacer nuevamente las 5 cadenetas y me voy a unir a la cadeneta número 3. 1, 2, 3. Terminada esta vuelta. Continuamos. Voy a hacer una cadeneta.
voy a pasar a trabajar en el arco. Voy a hacer un punto bajo, medio, punto alto, y voy a hacer tres puntos altos. 1, 2, 3. Nuevamente, medio punto alto y un punto bajo. Aquí ya terminé el primer pétalo. Voy a repetir una vez más. Paso al siguiente arco. Voy a hacer un punto bajo, medio punto alto, tres puntos altos, 1, 2, 3, medio punto alto, un punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Ya a final de esta vuelta, entonces hago nuevamente el punto bajo, medio punto, los tres puntos altos, el medio punto y el punto bajo. Y luego me uno a la cadeneta de subida. Aquí. Subo entonces con una cadeneta de 3. Siete cadenetas. Y me ubico en el espacio entre los dos puntos bajos con un punto alto. 7 cadenetas. Un punto alto. Siete cadenetas. Un punto alto. Estoy en la última parte de esta vuelta, hago mis 7 cadenetas, me ubico en la cadeneta número 3. Y esta vuelta ya está completa. Hago una cadeneta de subida y voy a trabajar un punto bajo, medio punto alto y 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, medio punto y un punto bajo. Pasamos al siguiente arco. Punto bajo, medio punto y 6 puntos altos. Medio punto y punto bajo. Vamos a terminar de hacer esta vuelta. Vamos a terminar entonces el último arco. Ya hice un punto bajo,
el medio punto y los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto y punto bajo. Me uno a la cadeneta de subida. Y aquí ya terminé esta vuelta. Continúo subiendo 3 y vamos a hacer 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me ubico en el centro del pétalo. 9. 9. Y en el centro. 9. Y en el centro.